Buenas. En este video, bueno, este tema lo vamos a dividir en dos partes porque el video va a salir muy largo, si no. Entonces, en esta primera parte de modelado, vamos a resolver la parte del modelado de las cabezas y posteriormente vamos a hacer el video de las manos para modelar en cerámica frío. Muy bien, entonces para esta primera parte voy a mostrarles, acá tengo algunas de las piezas. Hay dos formas de trabajar con la cerámica al frío para facilitarnos este tema de la imaginería. Por un lado está el modelarlo, o sea, tener la cerámica o la masa con la que vas a trabajar, tenerla lista y empezar a darle forma, ¿no? A darle forma utilizando algunas herramientas para afinar y darle el modelado debido. Eso le llamamos a ese proceso hecho a mano, construido uno por uno, le llamamos modelado. Y está la otra forma, que es trabajar o tener la masa y tener un molde de por medio, que ya fue modelado. Ya fue aprobado, tiene todo el acabado, la forma que tú desees, ya está listo y después se saca de un molde. De tal manera que aprovechando este molde vamos a sacar copias. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá la masa, yo puedo simplemente apretar el material en la masa, perdón, en el molde y extraer el rostro. Ven, ahí está el rostro. Entonces, esta es una forma mucho más rápida de realizar, mucho más práctica. Ambas son válidas. Es cuestión nada más de saber acomodarse, de saber adaptarse y saber utilizar a nuestra conveniencia la técnica. Aquí no, en el proceso del arte no hay trampas, ¿ya? Ese es un error. Uno cree que está siendo calificado constantemente. No hay trampas en el. Si uno calca, uno no calca porque está haciendo trampa al resto de los artistas. Uno utiliza la herramienta y listo. Eso es todo. ¿Quieres agilizar? ¿Quieres apurar el proceso? Utiliza una herramienta. Un proyector, un calca. Da igual. Todo es cuestión de saber utilizar la herramienta, porque de nada te sirve tener la herramienta o tener la técnica o el proceso si no sabes utilizarlo. Digo esto porque pasa a veces cuando en el medio artístico se habla del uso del proyector, por ejemplo, para dibujo y se habla de hacer trampa. No haces trampa porque el proyector te da una idea de cómo realizar el trabajo. Pero si después de eso tú no puedes detallar o corregir lo que la máquina no pudo hacer detalle, se va a notar tu falta de técnica en algún momento. Entonces es cuestión de usar bien las herramientas, por eso digo de usar bien las herramientas, en vez de quejarnos como que el otro hace trampa, ¿no? Igual es con el modelado. Es necesario a veces tener moldes cuando quieres sacar seriados, o sea, hacer en cantidad. Ahora, esta técnica de trabajar con molde no es traída de Europa, no es actual. Es una técnica muy antigua, tan antigua como nuestra propia historia, como nuestros propios conocimientos, porque se encuentran moldes de la cultura Chancay, Mochica, Chavín. Chavín, no, perdón, que debe tener también, de haber tenido, pero de la cultura nazca se encuentran moldes de los cuales se extraían también partes de una, para hacer los detalles de una cerámica, o de por sí copas, o sea, cueros, se han encontrado, entonces, o algunos detalles. Entonces no es una técnica nueva, ¿sí? Es una técnica bastante antigua para nosotros. Importante entender eso también y para conocer un poquito nuestra historia. Entonces, una vez que ya tengo la pieza, la dejo secar. Una vez que esté seca, va a quedar así, cristalizada.
Estas están frescas, estas dos están frescas. Esta ya tiene por lo menos media hora, entonces todavía está muy fresca. Está blanca, como ven, el cambio se cristaliza el material y se vuelve como medio jabonoso, ¿no? Medio cuarzo, medio transparente. Por eso le digo cristalizar. Entonces, dejar secar, no tocar, corregir algunas partes de las rebarbas o excesos de material y dejar secar. En caso de alguna rebarba que no te guste, que quieras corregir, pues después con una lima, con una cuchillita, puedes extraer, rascar y va saliendo. Porque el material tampoco no es que sea tan duro. O sea, tiene cierto nivel de dureza, pero tampoco no es que sea imposible extraer el material. Bueno, entonces ya tenemos esta parte resuelta, ¿no? Modelado, dar forma con herramientas y las manos. Y la otra forma que es utilizar un molde para sacar copias. En el caso de la mujer, Santa Claudina, que es el personaje que vamos a elaborar, está la cara, ¿ya? Y en el caso de la nuca, solamente está relleno con una parte, con un bulto, para la estructura de la cabeza, pero no necesariamente tiene que estar detallado. ¿Por qué razón? Porque por el traje que tiene, pues todo está contenido en la carita. La carita es la base y lo que se ve. El resto del pelo, y cabeza, orejas, no se ve nada porque tiene un velo. Tiene un vestuario específico que pues no permite ver el resto del cuerpo. Solamente se ven las manitos y la carita, ¿sí? Por eso es que tenemos esta escultura de bulto. Y en el caso de San Martín, de igual manera, tenemos cabeza y las manitos. Pero en el caso de la cabeza sí está trabajada en tercera dimensión, o sea, está con cara y con nuca. Y entonces, si es que vamos a hacer este personaje, necesitamos dos moldes. Un molde de la cara y el molde de la nuca para poder tener los dos resultados. La cara y la nuca. De tal manera que luego, al momento de instalarlo ya en la escultura, o sea, en la estructura, vamos a poder pegar estas dos piezas y rellenarlas. ¿Listo? Eso con el caso de la escultura. El momento del rellenado, también quería comentar que tiene su detalle. En el caso de San Martín, tiene la cara, en la nuca, y luego de eso rellenado para formarle el pelito, para darle forma al pelito. ¿Sí? Le damos forma al pelito, de tal manera que la costura que se ha formado a razón de pegar las dos partes, a esto le llamamos costura, a ese hueco que se va a formar, a ese hueco, esa parte se va a cubrir con el pelo, entonces se va a disimular cualquier separación, división de los dos, de las dos piezas de copiadas, ¿sí? Ahora, ese momento nos permite la estructura. Por eso es que le dejamos, no solamente cruzamos un alambre, sino dejamos un salido para la cabeza, porque ahí se el atraque para dar la forma de la cabeza, ¿ya? Entonces, en el tiempo que nos queda, ya he explicado un poquito sobre las piezas, cómo se realizan mediante el molde. Ya hemos sacado una copia y ahora vamos a proceder a pegarla, la cabeza, a la estructura. ¿Listo? Listo. Entonces ahora voy a contarles un poquito sobre la cerámica al frío. La cerámica al frío es una masa que está compuesta por glicerina, pegamento. No es la cola sintética, es una cola de secado más rápido. Es una cola sintética, pero mucho más fina. Y se utiliza eso y glicerina. Se cose y se realiza esta masa. Se amasa hasta conseguir el punto. Ah, ya, y se necesita también harina de chuño para hacer esta masa. En YouTube pueden encontrar el proceso de la elaboración de esta masa. Si no se quieren hacer
la masa, pueden comprar, hay diferentes empresas que venden este tipo de cerámica al frío y que son de buen nivel y no son tan caras. Bueno, entonces tenemos lo que estoy haciendo yo en este instante es hacer esta masa, volverla un poco más líquida. ¿Cuál es mi intención? Porque como ya les he comentado, en el proceso y elaboración de esta masa, parte de los componentes son pegamento. Entonces, ese pegamento, al ponerle agua, va a hacer que resalte más este pegamento. Entonces se vuelve mucho más pegajoso. Y eso se dan cuenta cuando humedecen su cerámica al frío, cuando la agarran fresca, es media pegajosa. Y entonces lo que voy a hacer yo ahora, solo estoy limpiando la herramienta, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener un poco de la cerámica al frío y vamos a pegar, yo voy a pegar el más complicado, que es el varón, ¿ya? Porque tiene dos caras, a eso me refiero. Porque la mujer solamente es una cara, es más sencillo. Entonces, está como, se han dado cuenta que ya está como una crema. Entonces yo voy a colocar un poco en la base de la botella, el plástico, para que eso me permita utilizar un poco de la masa un poquito más fresca, ya es lo que voy a tener y voy a colocar ahí como base. Listo, estoy colocando esto como base y entonces voy a proceder ahora a utilizar o a colocar uno de los lados de la cara y ahí está. Inicialmente está ahí. Ahora voy a acomodar bien el perfil porque está mirando hacia arriba. Ahora voy a acomodarlo. Sin desesperarse, saco un poco más de la masa. De tal manera que ahora me voy a dedicar ya, ahora sí, a ir dándole la ubicación exacta de la cabeza. Entonces voy a rellenar un poco por la parte de atrás. Ay, perdón. Voy a rellenar un poco por la parte de atrás para quedarme con lo necesario. Perdón, que tengo un problema de... Ya, se me pegó algo en la mano. Entonces voy rellenando esta parte con ayuda de una herramienta o con los dedos si desean, cual si les haga más cómodo. Utilizo un poquito de la masa líquida para también refrescar un poco a esta parte. Fíjese, ahí se me movió la cabeza, ¿verdad? No hay problema, lo reacomodamos, lo pongo, lo que hago yo es ponerlo al filo de la tapa de la botella, ¿ya? Lo voy a poner al filo y desde allí voy a empezar a rellenar esta área baja para que se convierta como una sola masa, un solo cuerpo. Esa es la idea de mi cuello, es la forma como voy realizándolo. Entonces, con un poquito más líquido voy a ir rellenando esta parte. Una vez que ya tenga rellena esta área, puedo pasar con el dedo y suavizar un poco. Todo lo que sienta que está de más, pues lo aprieto y voy dándole forma. Chin, lo reubico, porque de hecho se nos mueve. Voy bajando y rellenando. Si su mirada está muy arriba y eso no te interesa, pues le bajas un poco la mirada, aprietas un poco la masa hacia adelante para ubicarlo exactamente donde tú necesites el cuello. Y así vas dando forma de a pocos el trabajo. No es que lo pones y ya está hecho a la primera, sino es un proceso en el cual pues vas a ir acomodando, depende de la necesidad que tengas. Entonces, una vez puesto esta primera parte, es como lo que vamos a poner de Claudina. Cuando se seque, podemos rellenar la parte que nos quede y listo. Y en el caso del hombre, como tengo yo la parte de la nuca, lo que voy a hacer es ir colocando y enterrando esta
segunda parte, y ahí está. ¿Ven? Y ahí está colocado. Entonces simplemente centro los dos y puedo ir jugando un poco con la parte baja, que es suavizar e ir rellenando el resto de la cabeza. Y ya está. Ahí ven. Vamos a suavizar. Se va a rellenar. Todas las partes que nos queden, estas partes huecas que nos queden, podemos esperar a que se seque y rellenar, o podemos rellenar ahora. Todo es cuestión de tener algo de paciencia y calma para poder hacerlo. Tenemos todavía algo de minutos, así que vamos a intentar rellenar esa parte. Ya podemos formar una tirita e ir rellenando ligeramente esa parte. Y rellenando me refiero por tenerlo a nivel que no crezca, sino se mantenga el nivel de la cerámica, el nivel de los dos lados de la cabeza. Pero solamente vamos a rellenar ese huequito que nos ha quedado. Y ya está. Acuérdense de que después vamos a colocar una capa que va a cubrir todo esto. Toda esta área va a cubrir porque va a ser el pelo. Y como su pelo es un pelo zambito, es un pelo ruloso, vamos a crear ese efecto, y entonces ahí se va a terminar de cubrir y tapar todos estos huecos que quedan y parches y algunas partes que pueden verse no muy gratas, no muy cómodas, y que ahí las vamos a ir acomodando. Entonces yo estoy cerrando un poco para darle forma, ya. Y estoy armando un poquito el cuello. Como bien está pegajoso. Ya, todo lo que esté fuera de la cabeza y esa parte del cuello va a desaparecer. Y va a desaparecer junto a la ropa. Entonces tampoco no es que me desquicie que haya todo ese hueco enorme. O la parte de abajo, cómo voy a acabarlo, cómo voy a... No se preocupen, porque como va la parte de la ropa, ahí se va a desaparecer todo eso. Las esculturas de bulto siempre son así. Es como los maniquíes. Los maniquíes no todo está hecho y detallado. Hay partes que no hay nada. Hay maniquíes que solamente son una cabeza y una estructura. Y porque viene una ropa muy larga que cubre todo eso que no se ve. Y se disimula. Entonces hay otras partes que es en este caso la ropa. Que va a disimular toda esa parte del vestuario. Ese hueco lo puedo dejar. Ya no voy a rellenarlo. No voy a hacer detalle. Con intenciones de acabar esta parte. Y al momento de secado vamos a rellenar todas estas áreas que han quedado. Además, porque va el pelo ahí, así que no se va a ver. Eso es en una segunda etapa de video. O tal vez en una tercera. Vamos a ver, espero que no se nos alargue tanto el tema. Y ya, digamos que ahí lo tenemos. Hemos pasado 20 minutos del tema. Hemos hecho una cabeza. Hemos dejado secar. Y ahora estamos instalando una cabeza en
la botella. Esto se seca, ya, ahí lo dejamos. Entonces ahí queda. Esta parte blanca es lo que se va a cristalizar y se va a convertir como una sola masa, ¿sí? Todos nos vamos a dar cuenta cuando ya esté seco. Entonces, por ahora lo dejo en la posición que necesito y lo dejo secar. ¿Listo? Hasta aquí este video. En una segunda oportunidad estaremos realizando la parte de modelado de manos. Ya en un segundo video. Muy bien, ahí está la instalación y el proceso de hacer las cabezas. Nos vemos en el siguiente video.